Pasaron unas 100 horas desde que 5 personas se subieron a un submarino para ir a ver los restos del Titanic y ya no están para contar lo que vieron. El piloto, Paul Henry Nargeolet, un prestigioso explorador francés, era un gran especialista en la historia del Titanic. Lideró 30 expediciones para ir a verlo. Si alguien sabía el riesgo que corrían era él. El CEO de Ocean Gate, Stockton Rush, ingeniero aeroespacial y fundador de la compañía. ¿Cómo siguieron haciendo estos viajes luego de que 2 de sus ex empleados salieron mal de la empresa por advertir irregularidades y someter a los pasajeros a peligros extremos, como lo que pasó? Y como si la historia no pudiera ser más increíble, su esposa era la tataranieta de 2 pasajeros del Titanic cuando se hundió en 1912. Y ahora, los millonarios. Hamish Harding, un británico de 58 años, quien era el presidente de una empresa de aviación. Y Shahzada y Suleiman Dawood, un multimillonario de ascendencia pakistaní y su hijo de 19 años. No lograron contar lo que vieron porque la cápsula en la que se transportaban al parecer sufrió una implosión. Las autoridades confirmaron su muerte por las piezas encontradas de la nave cerca al Titanic. ¿Qué opinan? Los leo acá en Semana.